Entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿qué es más fácil, arrancar en bajada o arrancar en plano? Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. Cuando eres nuevo conductor de carro mecánico, siempre nos da ese temor, ese susto de arrancar un carro en cualquier terreno, sea plano, subida con mayores veras o bajada también. Se siente horrible cuando uno suelta el freno y al ir al acelerador se nos va el carro, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Eso no nos gusta. Por eso mucha gente elige el carro automático. Pero pues obviamente todos sabemos que el carro mecánico es mucho mejor que el automático. Es más económico, bueno, toda la cosa. Pero siempre está el susto que nos da. El carro se nos va para atrás, se nos apaga, o se va para adelante y está el susto con los pedales. Todo debido a la culpa del embrague en el carro mecánico. Entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿qué es más fácil, arrancar en bajada o arrancar en plano? Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba les estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho. Entonces ustedes lo miran. Si les gusta, pues se suscriben a mi canal. Sin duda alguna, arrancar en plano pues tiene su ciencia, pero arrancar en bajada es todavía más fácil, ¿listo? Arrancar en bajada es muy sencillo, ya les voy a mostrar cómo se hace. O sea, antes nos conviene que sea en bajada a la calle, porque a la hora de soltar el freno, el carro ya se nos va yendo hacia adelante, hacia donde necesitamos. En mi experiencia como profesor, yo me he dado cuenta que algunas veces los alumnos me dicen, uy, pero estamos en bajada, ¿qué tal le peguemos al carro adelante? No pasa nada, o sea, simplemente esperamos a que el carro adelante arranque y pues ya soltamos el freno y el carro se nos va yendo. Y ya solamente es ir soltando, bueno, soltamos el freno primero que todo, el carro ya se nos empieza a ir hacia abajo, vamos acelerando. Y vamos soltando el embrague suavemente. O podemos ir soltando el embrague suavemente mientras vamos acelerando. Bueno, entonces para prender un carro lo primero que vamos a hacer es ponerlo en primera. Entonces clutch al fondo con el freno puesto. Clutch, freno puesto, primera. Si lo algún día necesitan prender en bajada o algo así, ya saben, con el clutch y el freno puestos. Y pues giramos la llave hacia el motor. Y bueno, para arrancarlo, miren, es demasiado sencillo. Simplemente, tan pronto como yo suelto el freno, si me decía soltar el clutch ni nada, miren, solté el freno y el carro se empezó a mover. Voy sacando el clutch y mientras tanto aceleramos pasito, un poquito, el 10% del acelerador. Suavecito, si ven lo suavito que solté el clutch, miren, hasta ahora lo terminé de soltar. Uy, viene un carro en contravía. Se era contravía. Bueno, recuerda que esto es solo una vía, pero bueno. Bueno, vamos aquí derechitos y ya. Es demasiado sencillo arrancar en una bajada, como me pueden dar cuenta, pues no pasó nada malo, no, no es nada difícil, el carro se va solo hacia adelante, Venecia, de hacer mucha ciencia con los pedales. Esencial y muy importante hacerle una pequeña pausa al embrague mientras vamos soltando. Siempre que bajemos, de pronto no se nos apaga, no sé que lo soltáramos muy rápido el embrague, pero de pronto el carro, por no soltarlo bien y hacerle la pausita en el clutch cuando se saca o algo así, el carro nos puede como jalonear y pues obviamente no se siente chévere cuando jalonea el carro hacia abajo. No recomiendo en lo personal arrancar en neutro, porque, o sea, bueno, si aunque sería solo soltar el freno y el carro avanza solo, ya gastamos mucho los frenos, si me hago entender, entonces es mejor bajarlo con la caja. Mejor bajarlo con la caja en primera. Bueno, lo voy a volver a hacer, lo de arrancar. Entonces, miren, tan pronto como yo suelto el freno, el carro se empieza a mover. Voy sacando el clutch y voy acelerando suavecito. Las dos cosas la pueden hacer simultáneas. Suavecito. Suavecito el acelerador, ¿no? No van a acelerar duro, por ahí el 5 o 10% de acelerador puesto. ¿Ok? Y ahí vamos bajando suave. Ah, venga, y si yo quiero parar, ¿qué hacemos? Frenan un poquito y ya cuando sientan que el carro va bien despacito, clutch al fondo y terminan de frenar. Recuerden no mantener mucho tiempo el clutch hundido o dejarlo en neutro mucho tiempo porque el carro empieza a bajar como si estuviéramos en una montaña rusa. Entonces ya saben, ¿no? A ver, sacamos el freno, él se va yendo solito y pues es una combinación de ir acelerando suave, muy suave, pero ir acelerando e ir sacando suavemente el embrague. Suavecito con la pausita así como dije y todo. Y recuerden, cuando vayan a frenar, recuerden que el clutch, o sea el embrague, se tiene que hundir porque pues si no se apaga el carro. Pero entonces lo vamos a hundir. Si venimos en primera, cuando estemos ya casi quietos, llegamos y hundimos el embrague, pues para que el carro no se va a apagar.
Porque resulta que si vamos andando muy rápido, vamos andando y hundimos el embrague, digamos, no sé, a 20, 25 kilómetros por hora, hundimos el embrague, el carro se nos va a tirar a ir a descolgar muy rápido, como si estuviéramos, o sea, el carro se lo lleva a la gravedad y es como si estuviéramos en una montaña rusa, ¿listo? Entonces, obviamente, hay que ir frenando suave y ya con el carro esté casi quieto, ahí sí ve el embrague. Situación de trancón en bajada, lo ponemos de primera, sacamos el frenito y pues él solito empieza a andar. Y ya, y nos vamos para adelante, vamos acelerando mientras vamos soltando el clutch suavecito. Como se pueden dar cuenta, el carro se va solito hacia abajo. Aquí, venga, aquí para frenar, ¿cómo hacemos? Vamos frenando con el solo frenito. Y ya cuando estamos casi quietos, clutch al fondo y freno. ¿Listo? Y miren, y ya. Listo, el clutch lo vamos a meter hasta lo puro último. Bueno, aquí otro tranconcito. Miren, aquí lo voy bajando con el clutch puesto porque es que como no me da chance de sacar el clutch, entonces solamente voy frenando. Y ya, y ahí me quedo con clutch freno, o bueno, claro, para no gastar el embrague lo podríamos colocar en neutro y dejo descansar el embrague. Y ahí quedamos ahí con el freno puesto, ¿no? Porque llegamos a soltar el freno, se nos va el carro hacia adelante. Ok, ahí me quedo ahí mientras cambia el semáforo, o bueno, mientras el de adelante arranca. Recuerden que cuando vayamos a arrancar, miren, aquí lo pongo en primera. Sacan primero, o sea, esperan a que el carro adelante avance para ir sacando el freno. Vamos acelerando suavecito, sacamos el clutch, le hacemos una pequeña pausa al clutch mientras el carro engrana. O sea, más o menos déjenle 1 o 2 segundos ahí el embrague ahí sostenido cuando ustedes sienten que el carro engranó, pues para que el carro no vaya a jalonear. Y aquí de nuevo, clutch al fondo y freno. Listo, acuérdense, frena, ya meter el clutch cuando ya vamos bien despacito. Si venimos en segunda, vamos a hundir el embrague cuando bajemos de unos 10 kilómetros por hora. O sea, cuando lleguemos a 10, hundimos embrague. Si venimos en tercera, vamos frenando y cuando bajemos de 20, hundimos el embrague. O si no, pues se nos apagaría el carro. Si ustedes quieren, pues podemos ver un video sobre cambios, sobre cómo hacer los cambios bajando. Listo, podemos hacer un video sobre eso. Pero pues si lo quieren, coméntenme aquí abajo y pues también opinen qué les pareció el video. Todo eso ya saben. Díganme también si quieren un video sobre cambios en bajada o cómo arrancar en una bajada así bien extrema, porque sí cambia la cosa, porque cuando ya es muy muy empinada la bajada, toca hacer algo que, bueno, si lo quieren saber, pues escríbanme, háganmelo saber. Si te gustó este video, regálame un like. Si no te gustó, también regálame un like. Recuerden aquí comentar aquí abajo dudas, inquietudes, tutoriales que quieren que les haga, qué les pareció este video. Los quiero, nos vemos el otro domingo. Bye.